que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va, se va, por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir, él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas, ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna, el Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar, deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad.